días, buenas noches. El día de hoy queremos dedicar el primero de dos programas sobre un campo muy importante y muy novedoso, creciente y que está dominando múltiples áreas de la sociedad y del conocimiento, que es la nanotecnología. El día de hoy nos vamos a ocupar de los orígenes de la nanotecnología. Nano es la expresión que se usa para cobijar un espectro muy importante en la naturaleza, en el universo y en la realidad, que es el universo microscópico. El universo microscópico se compone de el universo milimétrico o miliescalar, micrométrico o microescalar, nanométrico o nanoescalar, femtométrico, actométrico, septométrico con Z y yocto. Primera observación puntual. La velocidad más rápida que jamás hemos alcanzado hasta este momento son 246 septosegundos, es decir, 10 a la menos 21 metros, 10 a la menos 21 segundos, que es la velocidad de comunicación de algunas partículas elementales. El universo microscópico se compone de mili, micro, nano. Ahí está, nano. Y entonces la nanotecnología o la nanociencia es tecnología y ciencia que se ocupa de la escala nanométrica o nanoescalar, 10 a la menos 9, pero que en realidad abarca estas otras dimensiones que acabamos de mencionar. Aquí voy a mencionar un elemento técnico que no es difícil, pero es importante considerar. La escala última del universo se denomina la escala de Planck. Y la escala de Planck es exactamente 10 a la menos 33 metros. Y estos 10 a la menos 33 metros es el límite que, de acuerdo con la mecánica cuántica, marca el momento en el que, a partir del cual podemos conocer el universo, y más allá de 10 a la menos 33, en el estado actual del conocimiento, en química, en matemáticas, en física y demás, es imposible decir alguna cosa. El origen del universo estaría antes de 10 a la menos 33 en la escala de Planck, y si pensáramos en términos de tiempo, sería 10 a la menos 42, que es el tiempo de Planck. Escala de Planck, espacio, tiempo de Planck, tiempo, y esos son los límites absolutos del conocimiento. Ok, entonces el límite al que hemos llegado hasta el día de hoy son los septosegundos, o en una medición septométrica, que es 10 a la menos 21 metros o segundos, según el caso, y finalmente, si se quiere, yocto segundos. Y entonces el espacio que tenemos, 10 a la menos 21 o 10 a la menos 24, y el límite, 10 a la menos 33, sigue siendo verdaderamente vertiginoso. No obstante eso, los avances desde los orígenes de la nanotecnología 1 y 2 de la nanociencia han sido verdaderamente vertiginosos. Estos orígenes se remontan de manera puntual, digamos, primero en el sentido teórico o conceptual de la palabra, a una conferencia muy importante que dicta Richard Feynman, uno de los premios Nobel de Física, el 29 de diciembre de 1959, en la Universidad Caltech, el California Technical Institute, que se llamaba "Hay mucho espacio allá en el fondo". En inglés, "There is plenty of room at the bottom". Este texto no tiene ninguna ecuación. Se consigue, se puede tener acceso a él fácilmente en los buscadores que tenemos, Google o Safari o lo que se quiera. El origen conceptual
aparece en, con Richard Feynman, que es un científico muy importante que trabaja fenómenos cuánticos, comportamientos cuánticos. De suerte que la puerta, la llave, si se quiere, de acceso a la nanotecnología o a la nanociencia, es la física cuántica y todos los fenómenos subatómicos y los comportamientos que tienen lugar en ese momento. Sin embargo, el concepto de nanotecnología como tal aparece en los años 1970 gracias a un científico japonés muy importante que se llama Taniguchi, de la Universidad de Tokio. Taniguchi es quien acuña el concepto de nanotecnología. Pero el primer texto, el primer libro muy importante, y este está traducido al español, que señala la importancia de este campo que está marcando ampliamente a la sociedad, lo iremos a mencionar en el segundo programa, es un libro publicado originalmente en 1986 por Drexler, que se llama Máquinas de la Creación. Los orígenes de la nanotecnología son los orígenes de un universo microscópico que hemos venido ganando de manera vertiginosa y que abarca a múltiples esferas de la sociedad en el sentido cotidiano de la palabra: a la industria cosmética, con la cosmetología, a los automóviles que circulan por las calles, los computadores y celulares que utilizamos, las mesas y sillas y muebles que cotidianamente usamos, muchos de los elementos deportivos, ópticos, eléctricos, electrónicos y demás que mencionaremos en el segundo programa. La nanotecnología es ciencia de punta que consiste en la capacidad de leer inicialmente y luego de escribir los átomos y las moléculas y componer lo que vamos a llamar nanotubos, superficies de un nivel, de dos niveles, etcétera, que nace conceptualmente en 1959, abarca las escalas mili, micro, nano, ato, femto y demás, y que está marcando múltiples campos desde la medicina, la purificación de las aguas y demás. Nanotecnología, nanociencia, un campo apasionante de la investigación científica contemporánea que nace en 1959, se acuña en 1970 y adquiere el estatuto de ciudadanía, por así decirlo, en los años 80 y 90. En el segundo programa veremos cómo se trabaja y en qué consiste específicamente este programa de investigación. A ustedes por su atención. Muchas gracias.